Lo que hacemos hoy es convocar a todos ustedes para contarles que estamos haciendo una misión comercial a los Estados Unidos de la mano de Camacol. Y esto va a ser en junio, de la mano siempre, como digo, de lo que es la Cámara Paraguaya Americana. Esto ha sido una invitación recibida por la Cámara, que ya viene desarrollando este tipo de actividades hace muchos años y con mucho éxito, para fomentar la relación comercial entre nuestros países. Vamos a estar acompañando un selecto grupo de empresarios también. Vamos a hacer una presentación país. Queremos contarles de que a nosotros nos interesa muchísimo invitar a todas aquellos empresarios o profesionales, comerciantes que quisieran participar de este evento, porque es un portal muy importante para ingresar a un mercado complicado, ¿verdad? Que como es el americano, que también hoy resulta una plataforma como para el resto del mundo. Y en esta ocasión también vamos a tener un destaque muy importante, porque la prensa internacional va a tener una entrevista con la ministra, donde Paraguay queda sumamente expuesto en lo que es sus posibilidades y todo eso. Así que nosotros le llamamos en la Cámara a la prensa la ventana de los miles. Entonces, muy importante que en medio de muchas dificultades que pudiéramos estar atravesando en este momento, en todas las reformas y todas las cosas que están ocurriendo en nuestro país, que alguien pueda dar y mostrar: estamos haciendo algo positivo, estamos desarrollando una oportunidad edificante como para que se pueda aprovechar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos destacar. El evento va a ser en uno de los lugares insignia de la ciudad de Miami, como es el Hotel Biltmore, ¿verdad? Y también contamos, y ya está confirmado, la entrevista a la ministra, nada más y nada menos que en CNN, en un programa estelar, horario bien cotizado, de manera que a través de la ministra el Paraguay va a estar en vitrina. Y en ese marco, que del 4 al 7 de junio, de la mano de LAMCHAM, vamos a estar en Miami, una ciudad que es plataforma no solo para Estados Unidos, sino para todo el continente americano. La mayor parte de las empresas internacionales tiene o una sede, una sede principal o una sucursal en esta ciudad. Vamos a hacer a la mañana una presentación, donde hacemos una presentación país. Quien les habla le va a tocar ese privilegio. También a partir de ahí otros empresarios hablan de su experiencia en Paraguay, y se tiene una rueda de negocios y se tienen ocasiones de relaciones públicas y de networking con los diferentes actores que van a estar presentes. Y la invitación está abierta. La forma de contactar para la presencia en esto, también para saber qué sectores le podría interesar, es decir, si alguien está en este momento diciendo o pretendiendo entrar al mercado americano, está avanzado en sus negociaciones con relación a ese mercado, el servicio de inteligencia comercial que tiene Redex puede hacer lo necesario como para que tengamos las personas justas con quienes contactar ese día, y previamente, por supuesto, hacer la convocatoria para que sea una jornada productiva, muy puntual, para quienes nos acompañen en esa misión comercial.